10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora mirad lo que tengo aquí, mirad, estoy aquí en una, en, en una grabación con el mismísimo Luis Texidor. Míralo de verdad, me, me está viendo ahí, me siento como Robe ahora mismo. Está, está reaccionando, reaccionando yo porque challenge, como mola. Pues nada. Venimos calentitos, episodio ya ni me acuerdo, creo que 6 o 7, no sé por dónde vamos, pero tenemos al gran Joe Burger Challenge aquí en, en la sala. Madre eh, mía, sí. qué emoción estar aquí, qué emoción. <laughs> Joder, qué emoción tengo yo, mancho. Eh, <laughs> ellos, si no lo conocéis, eh, Joe Burger Challenge es un youtuber que hace... Pss, Hace de todo. Yo, Tiene más contenido el desgraciado. Tengo yo todavía que, que mirarlo todo. Pero hace todo desafíos de comerse las hamburguesas más grandes de España y de pizzas y de destrozar los buffets. Se, se lo come todo el desgraciado. <laughs> Ahí vamos. Bueno, hacemos lo, lo que se puede. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien, muy bien. Voy un poco estresado, la verdad es que yo también hago mil cosas, eh, voy eso, arriba abajo, se me, se me acumula la faena, pero, pero aquí estoy, aquí estoy charlando contigo, muy, muy contento de que me hayas invitado. Joder, gracias por, por unirte. Te entiendo perfectamente con eso, oye, mucha, yo qué sé, hablando con gente a veces no se dan cuenta, ¿no? Cuando, cuando, eres, cuando eres tu propio jefe, ¿no? Siempre tienes, no, no hay momento para relajarse, ¿no? Es como no, que siempre no, no, que estás con, con algo Además, en la cabeza. Bueno, contigo contigo encantadísimo de estar aquí charlando, pero sí que es verdad que yo soy muy de, de aceptar cualquier propuesta que, que me haga, ¿no? O sea, me gusta, o sea, me gusta ayudar a la gente, también eh, gente de canales más pequeños y cosas así, que se les ocurra cualquier cosa que les pueda ayudar, me encanta, o sea que, que por eso voy siempre de culo. Sí, yo lo he notado, güey, yo creo que... Cuando te descubrí y te conocí fue cuando me mencionaste en Twitter, que yo nunca utilizo el Twitter. Uh -huh. y, sí, es y... que fue una reacción, una reacción que tuve cuando descubrí, pues era tu primera reacción a, a Extremo Duro, la, la de Si sí Te Vas, que precisamente para mí es, es mi canción favorita de Extremo Duro. No sé si fue una casualidad que encontrases esa la, la primera vez. Y, y joder, es que era buenísimo, porque era como ese efecto de ver cómo. Cómo vuelves a sentir lo que sientes cuando escuchas esa canción por primera vez, ¿no? Una canción que he escuchado tantas veces que ya me sé de memoria. Y, y, y fue genial. Me encantó ese vídeo. De hecho, creo que ese vídeo te ayudó mucho a, a crecer. Y, y sea, mi, mi reacción fue inmediata. Fue. Eh, hice un tweet directamente después de verlo diciendo: Ya tengo un nuevo canal favorito de YouTube. <laughs> Porque... Me acuerdo perfectamente. Me, me encantó. Joder, muchísimas gracias. Sí, no, yo me acuerdo que igual tenía. 50 seguidores en Twitter o algo así. Y fue de los primeros vídeos eh, sí. que hice en español también, de Extremo Duro. O empecé con la Rosalía. <laughs> no, Rosalía también es un, buen, es un buen gancho. Entonces, siguiendo con el rollo de la música y todo eso, aparte de Extremo Duro, tú. ¿Qué dirías? ¿En qué, ¿En qué estás metido musicalmente? Porque sé que eres muy yankee también. Sí, a ver a mí me gusta, a ver, a mí en general me gusta cualquier cosa donde suene una guitarra y una batería, es lo que yo considero que tiene que ver para, para que sea música me, me gusta, ¿no? Pero me gusta, el, me gusta mucho el rock y me gusta mucho el rock español. Eh, aunque yo soy súper fanático de Estados Unidos. Bueno, verás que por aquí tengo una bandera. Ahora eh, no se sé ve, pero tengo aquí tatuada también la bandera de Estados Unidos. <laughs> bueno, me y luego encanta, el, ¿no? el jersey de la Universidad de Miami, es, ¿no? De Miami, exactamente. <laughs> eh, he, he vivido allí, he vivido en Wisconsin. Me, me encanta, voy siempre que puedo. Pero a pesar de eso... La música que más me gusta es el rock español. Los grupos de, de rock español, sobre todo Extremoduro y Marea, que creo que son los que mejor lo representan, son mi, mi fuente de música favorita, vamos. Y de ahí, pues todo lo que sale relacionados con ellos, similares, y, y es el tipo de música que me encanta. Pero por supuesto, también escucho a los, los grandes grupos de rock, eh, o sea, de metal de Estados Unidos pues desde metálica hasta yo qué sé, System of a Down y cosas así más más modernas, pues eh, también me encanta me lo escucho muchísimo. Sí, los System of a Down yo creo que fue eh, fue el primer CD que me compré yo con mi con mi dinero, el Mesmerize. <laughs> vaya disco, vaya discazo. Y de ahí fue fue muy fue mi maldición, me metí en el mundo de la música y a sufrir. <laughs> Pero yo ahora, con los, los jueves es normalmente que pongo los, a los gatitos y todo eso, y, y suele ser Extremo Duro y todo eso, porque muchísimos de los suscriptores que tengo son superfans de Extremo Duro. Uh -huh. eh, sí, es que realmente fue lo que, te, lo, que, lo que te hizo crecer, sobre todo aquí. Además, recuerdo que. Con, que que, que por tu culpa, Extremo Duro llegó a ser trending topic en Twitter. Ah, sí. El, sí, sí, sí. Me acuerdo que te lo comenté y dijiste, vos, es que no tengo ni idea cómo va Twitter. Y yo, pues, tienes es, eh, es tanta gente reaccionando a ese vídeo que, que has hecho que sea trending topic. Y eso, eso es muy heavy. Qué locura, macho. Y es que normalmente aquí, ya sabes tú, en Estados Unidos, es, Twitter es política. Ya está. Sí. No, aquí también, aquí también, pero de vez en cuando se cuela alguna cosilla de, de algo más. De algo más hay que hablar siempre. Sí. Y, y aunque es mucho de política, siempre se cuela algún tema más. Y por eso. Por eso. bueno, pues eso, extremo duro. Mola. Pues me alegro, joder, Pero sí, hablando de extremo duro, estoy. porque me estoy. ya me estoy, estoy a punto de ya escucharme a la discografía entera entonces tengo pendiente eh, platero y tú voy porque voy a empezar a ir por las ramas que por todo lo que ha salido de donde de extremo platero y tú marea fito eh, quieren más los reincidentes puede ser ese es el grupo de sí bueno también si sí, es que el final todo bebe de ahí de, de extremo y todo no lo sé. tienes que relacionar. Pero, pero bueno, ya si te pones a ver eh, nuevos grupos de música que han salido eh, con ese estilo, pues ya es infinito. O sea, aquí puedes estar descubriendo. Yo sigo descubriendo grupos nuevos y pues, grupos mucho más pequeños que, que hacen un estilo de música así muy similar. Y que también puedes. Eh, puedes escuchar, no ya te daré, ¿no? Grupos que. Que son similares, que, que, bueno, no son. No pueden ser tan buenos como Extremo Duro, porque es como, digamos que los hermanos pequeños. Pero. Pero hay cosas muy interesantes y, y muy buenas, ¿eh? Sí, a mí me pasa que es. No sé, es, hay, hay gente que, que tiene igual esa influencia, pero luego la pasan por su propio filtro. Y igual te puede. Te puede llegar a gustar de una manera diferente. no A mí me pasa eso como con Robe. Eh, tiene. Todavía esa influencia de Extremoduro, porque es él, ¿sabes? Pero uh -huh. suena diferente, suena un poco más fresco para mí cuando oigo su música en solitario. Tiene un sonido que me llega un sí, poco completamente. más. Mm. Completamente. Bueno, y hablando de eso, ¿has escuchado el tema nuevo que ha sacado? Sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado. <laughs> ¿Qué te parece a ti? Me gusta, me gusta mucho. Sí que es verdad que el, el, la música de Robe es una, en solitario, que a mí me, me encanta, es un tipo de música que cuanto más la escuchas, más te gusta. Sí. Necesita que la escuches muchas veces, muchas veces y de repente te das cuenta que estás escuchando un, un temazo. Y, y bueno, pues eso, la he escuchado por primera vez y tengo ganas de seguir escuchando qué, qué más trae Robe. Porque yo, es un genio, es un sé, auténtico genio. Es un genio. Yo creo que se puede relacionar con, con la comida también, que hay ciertas comidas... Por ejemplo, a mí me pasó con las... no sé si tú bebes cerveza o bebes algo de alcohol, pero con las cervezas, eh, las IPA... Sí. Yo, no, no es el caso porque yo no bebo alcohol, pero ah, bueno, perfecto. Pero, te, pero te entiendo. O, o por ejemplo, pues eh, con quesos, ¿no? ¿Sabes? Cuando eres un niño igual te tomas un, ¿sabes? Te tomas un Babibel y ya está y eso es tu, 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 tu paladar en cuanto a queso y luego te tomas un queso azul o un Roquefort y te sabe eso a mil diablos, ¿no? Pero poco a poco con los años le vas pillando el gusto. Exactamente, sí, sí o igual con las que te veo a ti siempre en el Instagram y se me, se me, se me hace la boca agua las carnes maduradas y todo eso exactamente eso es todo, es todo un mundo por descubrir que, que además no te lo puedes no puedes coger una carne muy madurada la primera vez que no has comido carne madurada tienes que ir acostumbrando el paladar porque sí que es verdad que puede ser un sabor muy potente que se te hace un poquito, un poquito difícil al principio pero que llega a engancharte y que, y que ya no quieres ya no quieres otro sabor de carne. Sí, si necesitas desde luego. Más. A mí me pasó eso con, con por ejemplo, la, eh, la carne esta, la Wagyu. Sí. Eh, y la primera vez que la tomé, pues tenía un filetaco. Eh, pero no era la japonesa, era la Wagyu esta americana que ahora están haciendo, que es como híbrida entre las vacas japonesas con la Black Angus y no sé qué. Sí, 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 lo conozco. Y la primera vez que lo probé era eso, tío. Era un sabor... O sea, súper bueno, me encantó, pero era como me tomaba dos bocados y estaba lleno. No podía más, ¿no? Eh, comparado con un filete normal, que igual me puedo tomar uno de dos kilos perfectamente. Pero <laughs> el, el, el Wagyu ese, me estoy acostumbrando, pero me flipa. Sí, sí, está. está. Bueno, pues estamos comparando la música de, de Robe con, con la carne de Wagyu, Pues bien, sí. estupendo. Lo, lo hemos conseguido. Pero nada, tío. Eh, ¿Tienes planes de, 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 de venir por Estados Unidos o algo así? ¿O cómo está la cosa con el tema de... Pues del mira, este año ya sabes que ha cambiado mucho las cosas. Yo me iba a Estados Unidos exactamente, bueno, yo voy mucho a Estados Unidos, ¿vale? Yo suelo viajar a Estados Unidos como dos veces al año, más o menos. Pero es que este año me, eh, me había vuelto loco. En el 2020 yo me iba a Estados Unidos el día 18 de marzo, es cuando salía en mi vuelo Madrid-Nueva York, para empezar una nueva ruta por los estados de Nueva Inglaterra. Hmm. Y salía el 18 de marzo. Y el día 15 de marzo fue cuando salió la, esta orden presidencial que dijeron que los europeos ya no podían entrar en Estados Unidos. Y, y nada, se cancelaron los vuelos y, y no pude ir, tuve que cancelar todo el viaje. Y a día de hoy, pues, esos vuelos se han convertido en unos bonos que están por ahí, eh, por ahí guardados para que... Cuando se pueda volver a, a volar a Estados Unidos como turista, pues los pueda reutilizar. Que bueno, que no se sabe cuándo va a ser eso, ¿no? Se, se hablan, hay rumorología por ahí. Pues algún día se podrá viajar, no lo sé. Pero el viaje lo cancelamos, pues eso a tres días, tres días antes. Que de hecho, si si nosotros o sea, estaba empezando toda esta movida tan gorda que se venía, pero nosotros tampoco lo veíamos venir, ¿no? Y de hecho nosotros pensábamos que sí. Si, si, sido, si hubiéramos o somos salido un día antes de, de que se cerrara el tráfico, nosotros habríamos volado igual, nosotros lo teníamos clarísimo. Pero nada, al final se suspendió y no fuimos. Y ese viaje sigue, sigue pendiente. O sea que en cuanto digan que se puede viajar a Estados Unidos, aparte que tengo un monazo y una necesidad que ni sí. te imaginas. En cuanto digan que se puede, eh, nosotros, vamos, creo que iremos en el primer vuelo que haya desde Madrid. Yo creo que, que en cuanto digan que se puede, vas a estar tú en el primer vuelo a Estados Unidos y yo en el primer vuelo a España. <laughs> Nos cruzamos. Sí. sí, la verdad es que tengo muchas ganas. Y la verdad es que había planeado, había planeado muchos, muchos viajes para, para este año. Y más que se me... Claro, cuando más voy teniendo más ideas, se me van acumulando. Por un lado, las rutas que yo grabo para mi canal de YouTube, que básicamente es lo más, es lo más potente de mi canal, las rutas por Estados Unidos haciendo retos de comida. Sí. Eso tengo, eso. Luego eh, iba a ir con la familia también, iba a ir a Florida, a los parques de atracciones. Eh, tengo, bueno, pues mi, prácticamente como si fuese mi familia en Wisconsin y voy a visitarlos, pues cada año, cada dos años, siempre los visito por acción de gracias, pues o sea, todo eso se me va acumulando luego tengo pendiente ir a, a Nashville también y hacer más, más viajes o otro youtuber que tenía pendiente hacer una ruta otra vez la ruta 66 y yo quería acompañarlo y Alaska, o sea que al final es como que cuando empiece ya no sé cuándo, cuándo voy a parar voy a estar sí. yendo y viniendo me imagino que iré, grabaré una serie, volveré y editaré los vídeos los subiré y me volveré a ir y así sucesivamente. Bestial. Y, el, y esto no tienes, no sé, igual no tienes por qué contestar, pero el tema tuyo, cuando vas a Estados Unidos, ¿necesitas siempre pedir visados y todo eso? O? No, 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 porque yo voy como turista, siempre sí. la entrada es como turista, claro, yo voy a grabar mis vídeos, realmente, o sea, aunque tú vayas por trabajo, o sea, yo voy a grabar material como, como un turista. Yo claro. lo grabo y luego vengo aquí y lo edito. Nunca puedes decir que vienes... Como. A ver, como turista tienes hasta tres meses para estar ahí. Entonces, hmm. yo no estoy más tiempo que ese. Sí. Así que voy como turista. Perfecto. ¿Y qué vas a saco Paco, no? Todos los días grabando. Sí, exactamente. Haces como. Pues a lo mejor si tienes diez días, pues son diez días de grabación. Es duro, ¿eh? Hay que hacer una preparación física antes y todo para. Claro, es que ahí lo que no puedes hacer es irte a Estados Unidos y estar dos meses, ¿no? De si sí, pues financiándote estando dos meses ahí y grabar una vez a la semana. O sea, eso, eso es impensable. Tú tienes que ir y aprovechar todos los días. Entonces, hacer un reto cada día y hacer una ruta donde... Al final también es el leitmotiv, ¿no? De la serie, que vas haciendo un reto cada día y, y, y es, mucho, es mucha tela. Tienes que comer mucho y acabas... Pues cuando llevas ocho o nueve días no quieres ver la comida ni en pintura. Sí. Pero... Pero bueno, haces una hacemos una preparación física para estar al máximo de nuestra capacidad esos días. Grabas y luego, pues, cuando vuelvo a España hago una recuperación. Claro. días a Estados Unidos. o sea que te tengo que decir que esto cuando no lo hacía para grabar ya me pasaba, ¿eh? Si yo me iba una semana a Estados Unidos o dos semanas, claro, yo voy allí es como tengo unas ganas de, de comer, de todo. De, 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 exactamente, <laughs> cualquier cosa, de ir al supermercado y coger una caja de cereales y, 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 y comerme la entera pero luego tengo que hacer un poquito de recuperación porque, porque vuelvo reventadísimo. Sí, me imagino. Y tienes tiempo, por ejemplo, porque yo sé de, claro, de músicos que van y hacen tours y todo eso. Hay veces que, claro, estás en un autobús o estás en un coche o lo que sea y no tienes tiempo para hacer ejercicio y cosas. Pero tienes tiempo cuando estás aquí en Estados Unidos para hacer todas tu, tus rutinas y el ejercicio y todo eso. Ni de coña, eh. no, ya te digo que no, imposible. Mm. Sí que tratamos de buscar hoteles con gimnasio, hacer algo, moverse un poquito, andar mucho, andar mm. mucho. Intentar sal salir a correr por las mañanas, pero también es complicado, claro. ¿Y aquí por Georgia has, te has aparcado alguna vez? o Nunca he estado allí. Mira, es uno de los sitios que tengo pendiente por visitar. Voy a hacerte una visita porque nunca he estado allí. Hay un... Pues ya tengo un sitio para ti porque hay un sitio que se llama... Eh, bueno, hay un sitio súper famoso aquí que pasas por la autopista que va por Atlanta, que es como un sitio de estos de, de, de hot dogs y, y perritos calientes y no sé qué, no sé cuántos. Yo si te digo la verdad nunca he estado. Eh, pero hay Yo otro sí. sitio, dime, dime. Conozco ahí muy, muy mítico que siempre me ha llamado la, que me ha llamado la atención el, el museo de Coca-Cola, ¿no? Es algo así sí. para visitar, curioso. Sí, que está... una cosa que me llama al... la atención visitar. Justo al lado del de, de acuario. Que es acojonante. Si te gustan los pescados. <laughs> Pero hay otro sitio que se llama The Vortex. Eh, que está, está muy guapo. Tienen como tres, tres restaurantes aquí en Atlanta. Y tienen un. un challenge de esos que. Es el. No sé, cuadruple Coronary Bypass. No sé qué. Y es como. yo qué sé. No sé, tío, sí, eso es suena una bien, salvajada. Suena bien, eso suena bien. <laughs> sí. Suena bastante bien, sí, sí, sí. Pero en plan, hamburguesa, bacon, queso, huevos fritos, pero una montaña así, tío, eh, una salvajada. Pero sí, habrá que llevarte a ese sitio. <laughs> me me lo luego, Y luego en Nashville, que me lo has mencionado antes, eh, porque esa es una de mis ciudades favoritas aquí en Estados Unidos. Nashville es genial. En Nashville estuvimos cuando hicimos, bueno, hicimos la, la última ruta que hicimos allí en el 2019, que era la ruta del Mississippi. Hicimos desde el nacimiento del río Mississippi hasta la desembocadura. Y pasamos por Memphis y Nashville, y la verdad es que es una ciudad que nos, nos flipó. El ambiente nos encantó. O sea, es para repetir. Y además allí vive Oscar Mézar. No sé si lo conoces. Es la capital, es uno, es uno de los canales de comida con más seguidores de del mundo hispano y precisamente vive en, en Nashville. Él es mexicano, pero vive en Nashville. Sí. Y bueno, pues creo que es un, algo que tengo pendiente ir a visitarlo. No tenía ni idea que vivía ahí, pero sí, desde que empecé a seguir tu canal, que me ha empezado a, a salir mogollón de la capital también. Claro, sí, es que es muy lo, lo revientas. Yo sí que, o sea, son muchos millones de visualizaciones. Sí. Es una locura eso. ¿Y cuando vas a Nashville te centras en, 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 en la barbacoa y todo eso? O, o vas sí, probando... yo siempre, a ver, hay tiempo para todo, eso sí. Hmm. Es, hay tiempo para la grabación, la comida y luego ya disfrutar de la ciudad. Lo que hacemos es andar mucho, mucho. Tratamos de ir a los sitios andando, que fíjate que en Estados Unidos no es muy común eh, andar para ir a los sitios. Me acuerdo que cuando estuvimos en Memphis pues para llegar a la, a la calle esta de Memphis, que es donde está todo el follón, todo, todo el lío, eh, estuvimos atravesando unos barrios, que es que no pasaba gente, por allí no cruzábamos nadie. Además, hicimos tomos y, tomas y fotos muy buenas porque parecía como si fuese eso de Walking Dead, que está todo sí. abandonado. Porque la gente no va andando por allí a, a los sitios como nosotros, que nos tiramos, no sé, los kilómetros que haga falta. Entonces, andamos mucho y aprovechamos mucho el tiempo para, para pasear, visitar sitios. Sobre todo para para movernos, para que luego al día siguiente puedas volver a comer esa bestialidad de calorías que nos metemos nosotros. Sí, ya te digo, porque yo, macho, yo acabo de volver de Nashville y, y, y yo que sé, igual he puesto 4 o 5 kilitos de más. Pero, <laughs> macho, era en plan, íbamos, iba con la novia a comer y a tomarnos un par de copitas o lo que sea durante el día y acabábamos destrozados. Y ya nos quedábamos toda la tarde en el Airbnb. Ya no nos movemos. <laughs> tengo que entrenar, me tengo que entrenar como tú. <laughs> sí, hay que entrenar, <laughs> parece que entrenar. Sí, joder, macho. Pero hablando del, del rollo del YouTube y del business del YouTube, ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo YouTube? Porque yo te veo a ti y, y pienso que eres como, no sé, tienes un formato que me recuerda al, al, a los principios del YouTube. Sí, yo no he cambiado mucho, la verdad. Sí que es verdad que hay que ir adaptándose, tienes que ir creando la, tienes que ir adaptándote, eso está claro. Pero yo llevo haciendo vídeos desde 2015. En 2015, Ostras. precisamente mi primer vídeo lo grabé en, en Miami, fue donde grabé mi, mi primer vídeo. Que lo que hice, pues, o si había tenía toda la intención, iba haciendo un poquito la ruta que hizo Adam Richman en, el, en un programa de Man vs. Food de... Sí. En, en Miami y ese fue mi primer vídeo, aunque no fue el primero que subí, fue el primero que grabé y, y me costó mucho subir, me costó meses, meses llegar a subirlo porque tuve que aprender a editar y además era como pues quería darle también un formato muy televisivo. Yo ya empecé como apuntando muy alto, intentando hacer vídeos, ya te digo, contando, contando algo, no solo grabarme comiendo y ya está, sino montar ahí una película. Entonces lo subí casi a finales de 2015 y, y subí un par de vídeos en 2015. Y a partir de 2016 ya fui grabando más y, y subiendo más vídeos. Y ya prácticamente desde desde mediados de 2016 he subido un vídeo todas las semanas. Y aquí seguimos. Sí, entonces, por ejemplo, para ti en tu experiencia, ¿qué recomendarías a gente que quiera hacer contenido en YouTube? ¿Qué sería como la, la, la principal... El principal consejo para que, para que tengas éxito en cierta manera. A ver, es todo un mundo. Realmente, mm. hay una cosa, por ejemplo, que tú haces muy bien que es tener tus, tus cosas personales que recuerden a, a, a que te hagan único, ¿no? Que te hagan. O sea, estos detalles de venga, Luis, que eres un pesado. Eh, vámonos, que lo, venimos calentitos y todo eso. Esas cosas son súper importantes. Es, 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 esas coletillas, ¿no? Esas frases que hacen que se te reconozca y que crees un estilo propio, ¿no? Porque hay mucho contenido al final. Si tú lo que quieres es. Bueno, una cosa es si tú quieres hacer vídeos de cualquier cosa que no pretendes que se te reconozca. Pero sí que es verdad que ese tema de tener... Tus, tus frases y tus contenidos propios te hacen muy, muy reconocible. Y, y eso yo lo vi en, desde tus primeros vídeos, o sea, lo vi que lo, que lo hacías genial, o sea, dije, sabía que te iba a ir bien porque, porque tiene esos puntos de, de reconocimiento, ¿no? Y entonces, creo que es una de las claves. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que es un trabajo, es un trabajo muy duro, bueno, ya lo puedes decir tú, que subes vídeos todos los días prácticamente, es un trabajo... Es un trabajo muy duro, hay que estar mucho ahí. Y bueno, yo creo que, que tú tienes, tú te lo tomas con mucha más tranquilidad, porque yo cada vez que subo un vídeo, la verdad es que luego eso lleva muchos temas, aparte de la edición, el estar dándole vueltas ahí a ver qué vídeos funcionan mejor, qué vídeos funcionan peor, eh, no sé, cómo cómo enfocarlo, la estrategia, cuándo, cuándo estrenarlos. Hay mucho ahí, mucho ahí que, que aprender y que, y que estar estudiando continuamente. Sí. Yo, Tú te, de te dedicas 100% a YouTube, ¿no? Que va, yo me dedico a un montón de cosas. Yo, sí. Si os contara para aquí todo lo que me dedico, eh, es que fliparía la gente. Pero es mi, es mi cometido principal. Sí. Tengo muchas cosas, pero YouTube es mi, mi fuente de ingresos principal y mi, mi cometido principal, vamos. Sí, porque yo, yo creo que igual eso también es el... el yo... La verdad es que sí, lo, lo del YouTube lo llevo bastante relajado, pero por el rollo de que también en el, en el mundo la música es, no sé, que, creo que en cualquier industria es importante eh, diversificar lo que haces y tus fuentes de ingresos que vengan de diferentes sitios, sí, por, si pasa, por si pasa algo como el coronavirus que no esté esputeado, ¿no? Exactamente, eh, bueno, yo qué sé, o es que también tienes que pensar que YouTube es algo virtual, ¿no? Internet, podría, yo, de repente se acaba, es que eso puede pasar, de repente sí. se acaba, o va viendo que, yo qué sé, que te dejan de ver y deja de generar dinero, es que eso puede pasar, entonces, pues bueno, eh, voy haciendo mil cosas más. Tienes que reinventarte constantemente, pero yo, por ejemplo, con, con el YouTube, últimamente entre, te, porque yo estoy con, con escuela de que enseño tres días a la semana que si toco con mis bandas que si hago sesiones para grupos y masterizaciones y otras cosas que si luego como creativo quiero crear también mis propias cosas no y eso lleva tiempo y luego si pones eso a familia que si la novia que si los amigos que si todo esto es un desmadre que flipas entonces yo el youtube no sé yo todavía no me considero que, que, que sea youtuber o, o que me dedique a esto, ¿no? Porque igual le pongo. un par de días a la semana que lo hago todo. Y entonces, por ejemplo, hoy nada más acabemos esto, me voy a poner a grabar las reacciones de la semana que viene. Pim, pam, pam. O sea pam. Que tú, haces, tú grabas varios vídeos en un día. Sí, ahora es. es lo, tengo que hacerlo. Porque soy. Tiene mucho eh, mérito porque lo tuyo es, es mucha cantidad de, de contenido y eso tiene mucho mérito. Y aparte hay que tienes que. A ver, sí está claro que canciones hay infinitas, pero tienes que elegir bien también a qué es lo que vas a reaccionar. Porque muchas veces que, bueno, reaccionas a algo que es que, que a lo mejor no tiene tanto clickbait que la, que la gente no sabe lo que es. O no sé. Es también hay, hay que ser muy selectivo ahí. Tienes cosas sí. que. Que tiene mucho mérito, tiene mucho mérito yo sí que es verdad que cuando es alguna canción que me encanta por ejemplo, recientemente reaccionaste a, a la canción del Pirata de Tierra Santa que me que es, que es una canción que me, que me encanta eh, y que bueno, que me, me, la, me la sé entera claro, ya me, ya me sabía el, el este, me gusta mucho el, el, tus reacciones desde fuera, no desde el no saber nada es como, ostras me encanta cuando, cuando reaccionas a algo que conozco muy bien desde hace sí. muchos años y a ver cómo reaccionas tú desde fuera. Para mí es, o sea, es genial, me hace... O sea, realmente que me llega, que me encanta. Y a es cierto que hay otras canciones que a lo mejor las descubro al mismo tiempo que las estás descubriendo tú y, y, y claro, ya no es lo mismo, ya no es la sensación, no es la misma. Sí. Y claro, es, es, son... son, son efectos muy distintos. Entonces creo que tiene mucho mérito también el, el estar buscando constantemente qué es a lo que vas a reaccionar. Es un si te digo la verdad igual me, me lleva más tiempo buscar a lo que porque es, tienes que tengo que encontrar como un balance entre lo que quiero sabes experimentar para ver cómo va a hacer el, el vídeo como dices tú uno el, el, el reinventarse y a ver claro, qué vídeo va a hacer me mejor. Y luego, claro, lo que quiere la gente. Exactamente. Porque igual tengo... Igual son 100.000 de mis suscriptores que están aquí para, para ver cómo reacciona Extremo Duro. Claro, hay una segmentación ahí. Pero luego tú también tienes que, que pensar en, en, en esto. No es que cuando tú quieres que la gente a la que le gusta verte reaccionar a Extremo Duro, tú quieres que esos te vean reaccionando a, a determinada cosa porque luego vas a reaccionar más veces porque a lo mejor... Tú lo disfrutas más, ¿no? Sí. A mí también, fíjate, que a mí me gusta. Yo, yo te descubrí por Extremo Duro y lo que me gusta es el rock y me encanta. Pero a mí me gusta mucho cuando has hecho vídeos reaccionando a Blas Cantó, por ejemplo. Sí. Porque es un. Es un cantante que a mí me encanta y, y que me gusta. Estuvo en un programa de televisión aquí de España que tú también reaccionaste, que es, es tu cara me suena, que es un. Pues es, me parece algo. Súper divertido que, que lo veo siempre. Ya ves que no pega nada conmigo, pero, pero me gusta mucho y admiro mucho a ese, a ese tío porque creo que es un auténtico genio. Entonces, por ejemplo, a mí me, me encanta cuando haces ese tipo de reacciones también. O sea que al final también hay mucha variedad, ¿no? Tengo sí. que pensar que, hostia, es que a mí me gusta extremo duro y solo quiero que veas reacciones a extremo duro porque lo demás no me gusta. Pues sí, hay gente de esa, eso está claro. Pero es verdad que. Sin dar de cuenta, uh, el público también lo está llevando a cosas. O gente que se deja descubrir cosas de ah, pues este grupo no lo conocía y mira, me gusta. Sí. No, yo siempre por, con la música siempre he tenido una mente súper abierta. Y eso es una cosa que siempre he querido como. transmitir en mi canal. Eh, sobre todo ahora que se está, está desarrollando y se está haciendo una cosa. Uh -huh. eh, que casi, casi es un... Que puedo, puedo empezar a vivir de esto y a hacer cosas más serias con ello. Pero siempre he querido, con mi música y siempre con mis estudiantes, es transmitir eso de tener una mente abierta con la música. Porque es que sí. es eso. Es, es, es arte y es subjetivo y hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Eh, pero si vas con una mente abierta y de que siempre puedes aprender algo, aunque no te guste la música, ¿no? Porque, por ejemplo, Blas sí. cantó... Por, hay, hay cosas que me han encantado, hay cosas que no me han gustado mucho, pero una cosa que he aprendido de él y que, que voy aprendiendo de muchos artistas que ahora están eh, siendo la leche, ¿no? Eh, hoy en día, es que ya no solo son artistas o, o grandes músicos, pero que son también unos pedazos de, de... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Que son la leche en el, en el, en el mundo del entretenimiento. Sí, exactamente, sí. Y sí, que es el caso de que las canto. Sí. Que ya. O sea, el tío canta. Puede cantar lo que le salga de los huevos. Eh, y puede cantar todo lo que quiera. Y encima, aparte, que puede cantar imitando a varios artistas, ¿no? Pero aparte, sí. es que es, tiene un valor de entretenimiento él como persona, que es la leche. Sí, y esto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y me pasa lo mismo contigo, por ejemplo. Eh, y yo siempre. Eh, es probablemente tú y luego eh, estábamos hablando de la capital. Eh, son los uh -huh. únicos así en español que sigo ahora mismo. Seguramente hay un mundo por descubrir, igual que con eh. lo de la música en español para mí. Y el caso eh. es que es muy curioso porque eh, nosotros, para nosotros, eh, deberíamos... Eh, hacer al revés, ¿no? Porque no sé si sabrás que los, los vídeos que se emiten en Estados Unidos, por la publicidad de Estados Unidos, generan mucho más dinero que los que se emiten en España. Yo he dicho muchas veces que si yo consiguiera que mi contenido se viera en Estados Unidos, ganaría mucho más dinero en YouTube. Y precisamente tú que vives en Estados Unidos lo haces al revés, ¿no? Tú te estás generando un público hispano que te va a generar menos dinero. Que el que te generaría un público de Estados Unidos. Pero aún así es que es es muy curioso, ¿no? Porque porque es un efecto muy muy interesante lo que lo que consigues. Sí, es. Estoy aprendiendo, la estoy cagando muchas veces también, pero eso es, es lo que hay que hacer. Es súper siempre yo incluso viviendo en España también era como que siempre idealizaba no y tenía el deseo ese de, de Estados Unidos no eh, eh, ahí es donde he nacido es donde voy a vivir ahí es donde voy a tener suerte con mi carrera como músico lo que sea no mm. y, y, y luego es hacer un vídeo en español ver que peta y ost ostras tú ahora claro. me quieren en España <laughs> Creo que eso pasa, bueno, eso pasa, eso tiene que ser así. Realmente, sí. YouTube al principio es así. Tú, tú haces lo que tú quieres crear, ¿no? A mí me pasó con los buffets de, libres de pizza. Tú haces lo que tú quieres crear. Yo hacía vídeos de retos de comida sí. y de repente un día que voy a un buffet de pizza eh, con un amigo, eh, lo grabo y digo, mira, ya que vamos a comer, lo voy a grabar y lo voy a subir. No lo verá mucha gente, pero yo que sé, más contenido para el canal, ¿no? Y ese fue el vídeo que, que lo reventó y que marcó la diferencia, o sea, y al final es lo más importante que hago en mi canal es la sección de abusando del buffet de pizza porque es lo que se ha convertido en el en el referente de mi canal y no era eso yo mi intención de lo que quería hacer, pero mira, sí. te das cuenta de que eso funciona, pero es que además me divierte haciendo, hacerlo, ¿no? O sea, es lo que más me gusta hacer y lo que mejor funciona, pues pues va por ello o sea también hay que, hay que un poquito que, que ir probando también he ido probando cosas haciendo vamos voy a hacer un vamos a ver esto qué tal funciona y me da la hostia o sea he dicho vale fuera no, esto no funciona no lo voy a hacer más y yo me lo ha dado también claro eso, eso es así es fundamental pero está muy bien no tampoco puedes no sé tú tienes es que tienes ideas muy buenas y yo creo que lo gestionas muy bien a mí nunca se me hubiese ocurrido eh, recomendarle a nadie crear un canal de YouTube y hacer eh, un vídeo diario y estrenar y, y lanzarlo como estreno todos los días. O sea, habría dicho, va, ¿qué haces, loco? Eso no, eso no te va a funcionar. <laughs> y en cambio te veo a ti y, 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 y efectivamente digo, es que bien lo hace, claro que sí. Yo, yo tampoco me lo... O sea, si voy a, a, para, solo para el año al año pasado, pensar que iba a hacer vídeos diarios y como estrenos no se, me no se me pasaría por la cabeza ni de coña, o sea, es que viendo todos los youtubers que veo y, y analizando el, la manera que hacen contenido y todo eso es una locura, pero es se una ha locura. creado es una se, se ha creado ahí hay gente que, es, que está todos los días ahí eh, saludos a a, a a Pepa y a todas las locas que están ahí en el chat ya que, la, la que los estamos mencionando lo que sea, pero están todos los días ahí y ya, o sea, es que les da igual incluso el vídeo a veces. Están ahí para pasárselo bien y pasar la tarde. Sí, eso mola. Eso es el, el público fiel que está sí. siempre, que siempre quiere ver lo que haces y que si descubres algo nuevo lo van a descubrir contigo. Eso es genial. Sí, eso es genial. Sí, es un... sí pero bueno, también hay que, hay que hacer, hay que pensar, que esto yo también lo, lo explico mucho cuando hablo de YouTube, cuando tú tienes un, un canal de YouTube... Eh, tú tienes que pensar en, en, en siempre crear tus vídeos como para gente que no te conozca, sí. ¿vale? Aunque tú sabes que tienes mucha gente fiel que siempre va a estar aquí, hay que pensar que los vídeos, ¿ves? antes me preguntabas por consejos, pues otro es que tú crees siempre los vídeos como si lo hicieras para gente que no te conoce, para gente que te va a descubrir por primera vez, ese es el público en el que tú tienes que pensar siempre qué es lo que estás buscando, ¿no? siempre busco que alguien por primera vez re, eh, vea esto, y a ti, pues a ti siempre será alguien que le gusta mucho esa canción a la que estás reaccionando y de repente diga, mira, hay un americano que reacciona a esta canción que me gusta tanto. A ver, a ver qué es lo que, a ver cómo, cómo reacciona. Y seguro que de ahí se va a enganchar y va a decir: Me encanta cómo reacciona, voy a ver algo similar. Y así es como tiene que funcionar. Sí, ya te digo. A mí me pasa eso ahora mucho con el, con el público suramericano y, y de Centroamérica y todo eso, ¿no? Uh -huh. Porque hay mogollón de música por ahí, por, para mí al menos, para descubrir. Cierto. Y una de las cosas que, 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 que estoy viendo es que son además un público súper, súper, súper fiel. Sí. ¿Sabes? Y súper pasional. Sabes, cuando algo no le gusta, te lo van a decir. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, un, es un flipe. Pues hablando eh, sobre Sudamérica y Centroamérica y todo eso, ¿has estado tú por ahí eh, haciendo cosas de comida y todo eso también? ¿o? No, no. Eh, no, es una de las cosas que tengo pendientes y es uno de los proyectos que tenía para, para este año. Eh, no de ahora, sino de, a, a, o sea, ya de años atrás ya tenía yo pensado que yo ahora mismo, por estas fechas más o menos estaría haciendo una ruta por, por toda Latinoamérica recorriendo pues de México a Argentina, a todos los países y, y este iba a ser el momento o sea que eso ya ha quedado pospuesto como para, bueno, cuando, cuando pueda, porque ahora no se sí. puede hacer planes pero lo tengo pendiente eso, va, eso no me lo pierdo yo porque eso va a estar brutal porque tú tienes además pinta de americano y seguro que te vas a encontrar con, unos, con una gente ahí que te van a hablar en inglés o no sé qué y te van a decir ¡gringo, gringo! Y seguro que vas a decir, tú, si hablo español, desgraciado. Sí, sí, va a ser curioso. Pues la idea era hacerla, hacer una ruta con, bueno, con un youtuber de Estados Unidos, con el que ya hice una, una serie aquí en España que es alguien a quien yo he admirado siempre, que se llama Randy Santel, y que es el tío que más retos de comida ha superado en el mundo. Y mm. bueno, pues con él es con quien había planeado y organizado hacer la ruta por, por Latinoamérica, porque él no habla nada de español y pues... Eh, para que yo fuese el contacto con los restaurantes y para que no haya problemas de organización, para buscar siempre gente que nos acompañe, porque hay determinados sitios de, de Latinoamérica que necesitas alguien de la zona, para, por lo menos por temas de seguridad, ya que te diga digo. dónde puedes ir y dónde no, y, y que te acompañe. Entonces, por eso la estábamos organizando, eh, Randy y yo juntos, y la teníamos que haber estado haciendo en estos momentos, pero bueno, en algún momento eso se podrá llevar a cabo, espero. Pues lo estoy deseando, porque yo eso me encantaría verlo. Hay un... Ostras, No tú. nada. ¿Lo has ya oído no. eso? nada <laughs> <laughs> no, tengo una impresora abajo ahí, se ha, se ha caído. <laughs> um, pero hay un youtuber, eh, hay otro youtuber español que he estado eh, descubriendo últimamente que es más como de viajar y todo eso. Eh, y hace, le, uh, lethal Crisis no sé si lo lethal, conoces sí. Sí, sí, por supuesto, Rubén. sí Rubén Rubén eh, sí yo lo conocí fíjate que lo conocí eh, cuando estábamos empezando los dos eh, estuve allí en por donde vive él y la verdad es que sí es, es un para mí es un top es uno de los de los que más han revolucionado YouTube y de los que mejor lo utilizan un chico que empezó en YouTube Súper joven y que ha ido evolucionando su canal hasta para mí es uno de los canales referencia de YouTube, sin duda, de los mejores. Es bestial. Y, y, y de hecho, bueno, pues con él también había hablado de, de hacer un viaje juntos a Estados Unidos, un poquito mezclando su perspectiva con la mía. Eso también lo tengo pendiente. Eso estaría bestial, porque además, yo que sé, no sé cuántos años tiene, pero me imagino que es bastante joven, sino. Si no tiene mi edad, igual es más joven todavía. Pero se le ve... Es que el, el tiempo pasa muy rápido, pero cuando yo lo conocí tenía 20 años, pues ahora debe tener 23 o 24. Flipas. Pues sí, es más joven que yo. Y hoy ya me está haciendo viejo. <laughs> pero sí, tío, es que me mola, me mola conocer a gente y ver gente que, que tiene una mentalidad tan abierta, ¿no? Y, y ver... Sí ver lo que hace él y, y, y estar abierto a nuevas experiencias y, y, y nuevas culturas y todo eso. es La verdad es que es una cojones eh, y, y lo veo contigo también en... Porque es, es, está en tu nombre, ¿no? Que te gustan las hamburguesas y todo eso, pero cuando veo tus vídeos hay de todo, desde lo, abusando los bufetes de pizza, que si abusando el restaurante mexicano, que si... Y luego encima, ahora por lo que me estás hablando, las ideas que tienes en plan... Los viajes que quieres hacer y la gente con la que quieres colaborar es algo que, que a mí me flipa y me inspira también. Sí. Mm. Esto tenía que ver. Esto iba, iba a ser un canal de viajes, porque es lo que mejor funciona en mi canal. Pero claro, eh, hemos tenido que adaptarnos. Sí, es un. Es, a mí me pasa lo mismo. Porque yo que sé, yo en mi canal lo empecé igual. 2013. Y yo estaba haciendo estos vídeos. Claro siendo un músico y lo que quiero hacer es pues, que, que compañías de, de, que hacen productos de música me reconozcan y poder trabajar con ellos y todo eso. claro Pero, pero es que estaba haciendo vídeos que igual me, me tiraba de 16 a 20 horas para hacer un vídeo. Sí, sí, es que es así, es que es así. Es, es una bestialidad. Y ahora con, con lo... De, encontré eso, tío, lo de las reacciones, que puedo utilizar... Mi experiencia como músico y analizar las cosas de manera rápida porque es lo que me, pa me pasa en cuando enseño a chavales o adultos o lo que sea que vienen para 30 minutos para la clase y tengo que quiero darles lo máximo, ¿sabes? No quiero que Pero se vayan el con tema, el, el tema que? del copyright, eso cómo lo gestionas, porque eso tiene que ser una pesadilla para ti. Ah, sí, es, eso es lo que más tiempo me lleva. Pero básicamente todos los vídeos, eh, eh, o sea, no hago apenas dinero con ningún vídeo. Hay alguno que, que igual no hay copyright y hago dinero, pero lo que hago, que me ayudó una, una de mis suscriptoras, que es como, es una abogada o no sé qué, y luego estuve hablando con gente aquí en Estados Unidos sobre el tema de copyright, de, no sé cómo se diría en español, pero se llama el Fair Use. Uh -huh. Entonces los vídeos que hago yo se clasifican en fair use, que es uso no es uso legal es eh, no sabría cómo describirlo. Pero, sí 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 se entiendes se entiendes como uso justo sería. Sí, o como, sí. Porque en cierta manera es como uso didáctico. En, Exactamente. No es que esté robando cosas de otras personas para hacer no sé. Pero eh, tengo un im básicamente un redactado que, que lo copio y, y lo pongo cada vez que subo un vídeo me sale el copyright este y me dice, eh, claro. no puedes monetizar, no puedes, está bloqueado o lo que sea y envío ese email y e inmediatamente igual tardan dos o tres días para desbloquearlo, por eso hago los vídeos todos en un día. Por ejemplo, hoy lo haré y entonces hasta el lunes no sale el primero, pero tengo como dos o tres días... Hasta el lunes ah, para vale. averiguar todo ese rollo. A mí me pasó, bueno, yo tengo un, mi mejor amigo de, de la infancia, con quien era mi amigo desde los cuatro años, siempre y con el que hemos descubierto el rock y la música. Él siempre ha sido muy aficionado a, a, a esto y él siguió dándole caña. Y yo yo me lo dejé, nunca me especialicé, debería haber aprendido a tocar la guitarra y nunca lo hice. Pero él siguió eh, aprendiendo a tocar el bajo y ahora tiene un grupo de música que se llama Sin la Cross. Y, y bueno, yo utilicé una canción de su primer disco que se llama Bleeding Kansas, la canción, que era mm. la última canción del disco. Tenía una, una secuencia de música que me, me gustaba mucho y los, lo, yo la utilizaba siempre eh, en mis vídeos en el momento en el que salía la comida. ¿no? Era como sí. el momento en que salía la comida antes del reto, ponía esa canción. Y... Y bueno, y también cuando salía mi logo y todo, o sea, era, utilizabas mucho esa canción precisamente porque era de, de mis amigos. Y entonces YouTube te, te salía la reclamación y tú enseguida le, le hacías la explicación, es que tengo permiso de los autores para utilizarla. Y entonces ya te seguía monetizando. Pero cambió eso a, a, a que directamente, aunque tú escribieras eso, te lo desmonetizaba y luego ya así eso. Te lo. Te lo volví a monetizar, pero ya desde el punto en el que estás. Que es como lo, lo hacían ahora. Entonces, directamente tuve que dejar de utilizar esa música porque. porque, claro, no me interesa que los vídeos estén desmonetizados los primeros días. Claro. Es una movida, es una movida, claro. Sí, porque los primeros días es normalmente cuando más visitas tienes y luego va bajando claro. un poco la cosa. No, a mí me. Yo re, lo he descubierto recientemente. Ha sido. El empezar este año, un poco que he descubierto que puedo reclamar esa monetización. Y lo que pasa es que, y, y esto es un juego de suerte conmigo, ¿no? Eh, que tienen los que han. Porque eso es un robot, un algoritmo que hace esta mierda, ¿no? Y, 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 y reclama. Eh, esa canción es nuestra, no sé qué, no sé cuántos. Y, y enseguida, pues Sony, que sí, Universal, que sí, lo que sea, ¿no? Entonces. Yo hago la reclamación y tienen 28 días para contestar, ¿no? Claro. Y si no contestan, eh, me quedo yo con toda la monetización. Ahí estamos. Entonces ahí es donde a veces tengo suerte, a veces no tengo suerte. Y hay vídeos que, por ejemplo, me acuerdo, eh, y yo soy completamente abierto con esto, ya sé que el, los temas financieros a veces es un poco tema tabú para alguna gente, pero eh, en enero, por ejemplo... Eh, Hice de YouTube el mes entero, hice menos de 200 dólares. Claro, no sí, porque claro encima en enero baja y. Sí. No, claro. Pero luego llega marzo y, claro, han pasado esos 28 días y ahora veo mi, el, los cheques del YouTube y todo eso y el AdSense y ahora pone que enero fueron casi 700 dólares. Bueno. ¿Sabes? Vale, está, está bien. Pero, claro, debería ser mucho más teniendo en cuenta la cantidad de vídeos que subes, pero sí, sí que es verdad que es, que es esa esa movida. Eso también pasa mucho eh, con canales que sigo yo que me gustan mucho, por ejemplo, que hacen doblaje, que doblan, que hacen voces de, de, pues, de vídeos que ya tienen copyright. Entonces. Sí pasa, que eso lo desmonetizan igual, a pesar de que tú estás haciendo, estás creando un contenido, grabando tú la voz y con un curro que, que ni te imaginas, pero aún así, como las imágenes tienen copyright, pues eso no se monetiza y al final pues tampoco sale rentable sí. y la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas, pues deja de utilizar la plataforma de YouTube para hacerlo porque sabe que, que es un trabajo que no, que no te compensa Sí, no, yo yo que sé, yo le agradezco mucho a YouTube y en cierta manera cuando entré en este mundo de, de hacer el rollo de. de las reacciones y, y, y análisis más, un poco más. Yo que sé, porque hay youtubers como Sean Track o. o ¿Cómo se llama Jaime Altozano que. que, que se pegan un curro de la leche. Eh, uh -huh. Que yo no tengo el tiempo para hacer eso. Eh, me encantaría en un momento dado hacerlo, pero es que no. No puedo, tengo demasiadas cosas en mi vida para hacer eso. Entonces, las reacciones y, y el rollo más simplón que hago yo, eh, me es más fácil para poder seguir y, y siendo, ¿cuál es la palabra? Esta, me la dijeron el otro día. Eh, constante, ser constante. Eh, pero me hace tener un público que luego al mismo tiempo eh, puedo exponer. No tengo que, como músico, no tengo que depender, por ejemplo, ahora de discográficas o, o de agencias de marketing o mierdas de esas. Puedo sacar un tema mío y, ¡pam!, tengo un público al que lo pueden ver. Claro, exactamente. Y fuera, me es mucho más fácil. O igual, por ejemplo, con una, camisa, con una camiseta o lo que sea, ¿no? Eh, que, todo eso ayuda muchísimo más que YouTube en mi caso no exacto pero algo te iba a decir te iba a preguntar ahora también eh, porque he visto que tú estás haciendo mucho Twitch ahora también sí sí estoy encantadísimo ¿Sí? me gusta mucho es un rollo distinto yo creo que te te iría muy bien ahí ya te lo digo yo te iría muy bien y ahí no tendrías eh, problema porque la monetización viene de tus, de tus propios suscriptores, ¿no? Entonces creo que, que estaría muy bien. Ahora bien, ahora sí que te digo una cosa. Eh, te acabarían las discográficas rápido porque el funcionamiento... Te dirías muy bien, pero te digo que en Twitch pasan las horas y no te das cuenta. Tú miras así de repente y dices, hostia, llevamos aquí tres horas sí. y no me había dado cuenta. Imagínate en tres horas la cantidad de, de música a la que puedes reaccionar y la gente te diría, pues mira, reacciona a este videoclip y tú directamente, o sea, te lo pasan, pinchas en el momento eh, y te lo ves y haces tu reacción. Creo que tú ahí te iría, te iría realmente bien. Y te invito a que pruebes. Es todo un mundo, es completamente distinto. Sí. Es como empezar desde cero. O sea, gente con mucha, con mucha, eh, con mucha experiencia, tanto en YouTube como en radio, incluso. Entran en Twitch y estás completamente perdido al principio. O sea, no sabes dónde estás, cómo funciona esto, qué pasa aquí. Pero cuando ya te acostumbras a ello. Eh, es un formato muy agradecido en el que te sientes muy bien y que te engancha, que necesitas... O sea, así como como YouTube a veces piensas, yo disfruto mucho haciendo mis vídeos de YouTube, pero eh, realmente es un trabajo muy duro y mucho sí. esfuerzo muchas veces. Pero en Twitch es como que eh, llega el día y dices, lo necesito, necesito conectarme aquí, eh, charlar con la gente y es como si dijeras como si llegaras a casa y dices voy a tomarme algo con mis amigos y a charlar con ellos y a contar qué tal ha ido el día sabes es esa sensación de, de tranquilidad y de relajación y es una es una, es una cosa muy muy agradecida sí. pues creo que te iría muy bien porque tendría esa posibilidad no que la gente te diría pues mira Luis reacciona a este videoclip y tú verías y, y le darías mil vueltas yo es eso lo, lo que lo tengo que probar, tengo que probarlo ya, y ya está sí, y a tomar me esto, lo sí. eh, pero he estado con, con uno de, de mis Patreon y todo eso, lo, lo hemos estado discutiendo eh, y el rollo de, una cosa que siempre he querido hacer es dar un, igual un poco más una plataforma a, a bandas emergentes y bandas que, que son que no tienen el apoyo que igual pueda tener claro. una banda como Extremo duro ¿no? Es que en Twitch, claro, precisamente podría llegar yo y decirte: Mira, eh, mira nuestra canción. Sí. Esta la hemos compuesto y, y sería como un canal. Yo te digo que, que te funcionaría muy bien. Aparte, eh, siguiendo tu formato de, de vídeo, te iría perfectamente el que tú grabases tus vídeos para YouTube en, en esa otra plataforma, porque tú podrías directamente eh, hacer la. Hacerlo hacer la directo. grabación en directo, tu reacción tal como la haces, escuchando la canción y, y luego darías tu explicación final como haces siempre, pero incluso podríamos añadir el, las preguntas del chat, ¿no? Sí. que... ¿Qué querías decir con esto? ¿O por qué te ha llamado la atención esto? ¿O por qué no te ha llamado la atención esto? Otro? Creo que te aportaría mucho. Te Guau. aportaría muchísimo. Pues hay más, tío, hay más, me acabas de, de, de destruir la cabeza. <laughs> eso, eso, me flipa esa idea, tío. Eso estaría todo guapo. Sí, sí. sí. Yo, te digo, yo te digo que es el, no, es el futuro. Es que es. Todo el mundo se está pasando a, a, a Twitch. Es verdad, yo allí me encuentro muy a gusto. No voy a dejar YouTube porque YouTube sigue y son cosas distintas. Vale, sí. en mi caso, porque mis, porque mis grabaciones son siempre restaurantes, viajes y fuera de casa, no es otra cosa. Entonces, para lo que hago en casa, sí que ahora, pues de, desde que el mundo ha cambiado, como está ahora, los restaurantes potencian mucho el delivery de mandar sí. la comida a tu casa. Antes nadie pedía hamburguesas para comer en tu casa, no, y ahora. Es una cosa súper habitual. Entonces, pues muchos quieren, me, me, me llaman Joe, queremos enviarte esto para que nos digas qué te parece. Entonces, yo me lo traigo a casa, enchufo el Twitch y digo, vamos a ver qué me han enviado. Y saco la caja, vemos cómo llega, cómo el embalaje, lo, lo estudiamos, lo analizamos, probamos. Ostras, pues mira, sí, está muy bien, esta está no me gusta tanto. Pues, entonces, esas cosas no tienen cabida en, en YouTube, pero claro. sí en Twitch funciona muy bien. Así que pero en tu caso creo que es, que es muy compatible con lo que haces. Porque tienes ahí a la, a la gente reaccionando y tú eres un tío que, que cae muy bien. A la gente que te sigue enseguida te pilla el, el rollo de decir, este tío más enrollado, más majete, qué ganas tengo de irme de a un concierto <laughs> con él. Que tiene que ser muy guay. Pues entonces, Twitch te da eso, ¿no? Esa cercanía con la gente. Sí. Guau, wow, pues le tengo que dar caña, macho. Tengo que dejar de. A ver si dejo la vaguería. Es un rollo sí, sí, sí. también, porque es la diferencia horaria, claro, al ser en directo. Eso sí, eso sí. El eh. tema de la diferencia horaria. Tú lo podrías hacer, o sea, a ti te iría bien hacerlo a última hora de tu día, ¿no? Lo más tarde posible para que fuera más o menos eh, a mediodía aquí en España cuando, cuando te ve la gente. Última, sí, pero eso sería... Pues normalmente, por ejemplo, ¿tú ¿cuándo, cuándo te ve la gente cuando estás en Twitch? ¿Entre las 9 y las 12 de la noche? Sí, una cosa así. Lo que pasa sí. es que los domingos, los domingos lo hago mucho antes, pero yo, por ejemplo, tengo pues, eh, otros canales como mi, mi compi el Cocina del Pirata, que él empieza a emitir a las 12 del mediodía de aquí de España. Sí. tiene mucha audiencia, eh, le funciona muy bien. Está más o menos entre las 12 y las 4 de la tarde. Sí. Eso es las 6 de la mañana para mí. Exactamente. Entonces tú, o sea que digamos que a partir de ahí podrías. Sí, recién levantado con el cafelito. Bueno, es verdad, sí, claro. Si me, lo estaba planteando, me lo estaba planteando al revés. Tú tendrías que ser lo más temprano posible, es verdad, verdad. Eh, no, pero vamos, ya te digo, eh, mm. más o menos hasta ahora, ahora mismo que cuando estamos grabando esto, es una hora muy buena. Sí, es normalmente cuando normalmente siempre intento mis vídeos de YouTube suelen salir a las 6 de la tarde ahí en España suele sí. ser las eso las las doce del mediodía aquí. Pues planteate que lo ideal sería después, ¿no? Si tú sigues manteniendo ese horario fijo en, en YouTube, lo ideal mm. sería eh, después. Nada, yo creo que seguro que que lo verás en los comentarios, que la gente te dice... Sí, haz, hazle caso a Joe y sí. prueba en Twitch porque, porque se requiere esa cercanía, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo ver un estreno y hablar ahí en el chat y tal que, que estar respondiendo al chat en directo. Sí, a mí me encantaría hacer eso más porque yo qué sé, yo tengo... Es que te, entre semana me es imposible hacer nada. O sea, es que hago todos los vídeos el fin de semana... Y los pongo como premier, lo tengo ahí. Por la mañana pongo todo ahí, me aseguro que el YouTube está bien y, y ya está. Pero es que todos los días tengo de 10 a 16 estudiantes al día. <laughs> tengo que andar y hacer mi ejercicio. Eh, tengo que aprender canciones para mis grupos, para el fin de semana y todo. Es, es que es imposible hacer nada entre semana. Pero el poder claro. hacerlo del tirón y desconectar como yo que sé con una conversación con un colega sabes en el que no tienes que estar pendiente del teléfono lo tienes todo puesto y hablas en directo y ya está sería un, un alivio y una manera porque eso es una cosa que yo personalmente he estado siempre ha estado como detrás de mi cabeza o sea tengo todos estos suscriptores tengo toda esta gente que me sigue pero todavía no, no consigo crear esta comunidad que me gustaría no y poder interactuar más con la gente y, y, y estar ahí para ellos también, ¿no? Porque ellos están ahí para mí. Claro. Eso es, es. Un, es un follón. <laughs> es un follón. Pero nada, tío. Eh, si quieres, eh, damos un descansito, pa mear o si te vienes tú con... Si tienes más tiempo, si ya estás hasta los cojones del pesado. No, que va, que va. Sí que es verdad que tengo, tengo más cosas que hacer. Tengo ahora, viene mi familia y tengo ahí cosas que hacer. Pues pero pero, no, pero vamos, estoy aquí más a gusto que, que todas las cosas. Ah, tío, yo, yo es que tengo que ir al baño, pero en serio, si, si te viene mal de tiempo lo que sea, podemos hacer un parte 2 otro día o lo que sea y... Vale, podemos hacer un, un parte 2 si le gusta a la gente, eh, dejen ahí sí. su like y hacemos un parte 2. Ya te digo. Exactamente. Tío, en, en, en mayo o algo así, comentamos el, el nuevo disco de Robe. Vale, y, y si quieres también te puedo hacer una... como mi selección de grupos a descubrir para darte pero... consejos... Que eso no me lo he preparado hoy, que me he dado cuenta cuando empecé a hablar que de, de grupos que quizás no conoces, de aquí españoles menos conocidos, de los que podríamos hablar y, y comentar. Y, y por supuesto. No solo eso, pero tam también quiero. Que me envíes una lista de tus sitios favoritos de Estados Unidos y me traigo la comida aquí y, y lo hacemos, la liamos parda también. Pues también. Eso también. <laughs> estaría, estaría guapo. Guay, sí. sí. Ya te digo yo que sí. <laughs> porque yo vi, el, vi uno de tus vídeos, eh, lo vi recientemente, pero creo que era un vídeo, eh, tiene que ser un vídeo antiguo porque estabas en Estados Unidos, pero que, que te flipaba Krispy Kreme. Sí, sí, sí me encanta. Me encanta. <laughs> Y yo siempre eh, con, con novias en el pasado o con amigos siempre, siempre tengo la discusión de donuts. Siempre, sí, sí. Y, y yo, yo no debería estar tomando donuts porque soy diabético, pero bueno, me puedo pinchar con un poco de insulina y fuera. Eh, pero yo para no sé si los has probado, pero para mí los mejores donuts de Estados Unidos son del supermercado Publix. No lo, no, no lo he probado. No lo, no lo, los desconozco y ahora, me, ahora me estás creando una necesidad eh, y no los he probado. Tío, yo no sé, son... Yo qué sé, ¿no? es Les ponen magia a un vudú o algo así, no sé, tío, pero yo he tenido donuts del Publix que han estado tres días ahí sentados y me lo he tomado y todavía estaban buenos. No se ponían duros, eh, no sé, tío, es como, yo qué sé, como las hamburguesas del McDonald's o algo así, ¿sabes? Que no pillan mon ni nada de eso. <laughs> y los donos que hacen ellos son, eh, yo qué sé, algo, magia, arte, ar, artes oscuras. Hmm. Pero nada, tío, seguimos en contacto. Eh, dejaré enlaces para que sigáis a Joe ahí debajo. Eh, dejar comentarios y todo eso. Si los seguís, si sabéis quién es y todo eso. Yo siempre me, encant me encanta leer todo eso. Eh, y nada, tío, nos vemos para una segunda muchísimas parte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues eso, espero repetir, por supuesto. Y espero que este año ya es que no, porque ya está cancelada, pero que, que, que a ver si puede ser para el año que viene que podamos coincidir aquí en Valencia en el concierto de Duro. que eso sería, sería muy épico. Ya te digo. Tenía pensado ir para el de Valencia, sobre todo, porque ahí tengo un mogollón de familia y mi madre está todavía por ahí, pero... Pues de momento este año no. Todos ya se están. Ya todas las fechas de los conciertos de este año ya están pasándose a, a 2022. Vamos a ver qué pasa. Pero que también a ver si llega ese momento. Yo es una de las cosas que, que peor llevo, te lo digo. O sea, para mí me faltan eh, dos pilares básicos de mi existencia: que son los conciertos y los viajes a Estados Unidos. O sea, es es como parece que no pasa nada pero, pero es como hostia, dos años perdidos de todo esto me parece me parece realmente duro y bueno pues espero que, que algún día podamos encontrarnos en, ahí en un, en un concierto de extremo duro cantando las canciones de, de Robert y dándolo todo ya te digo y si no también en uno de mago de Oz por aquí que siempre se asoman. Sí, sí, mira, sí. <laughs> nos vemos en Atlanta, nos pillamos unas pedazas de hamburguesas y luego a ver a Mago Dios. Claro. <laughs> Pim pam. Pues nada, gracias por estar conmigo, Joe. Un placer, como siempre, macho. Gracias por todo el apoyo, como siempre, también. Eres un crack, tío. Gracias a ti por invitarme y ya te digo, vuelvo cuando, cuando quieras. Perfecto. Encantaré. Que te vaya bien el resto del día, macho. Cuídate. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos.